Hola mis queridos amiguitos, estoy de vuelta. Vengo a traerles más videos, esta vez desde la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Vamos a visitar la mayor cantidad de sitios de tango que podamos, la mayor cantidad de milongas y la mayor cantidad de sitios turísticos en este poco tiempo que voy a estar aquí en Buenos Aires. Entonces, suscríbanse a mi canal, compartan y vamos a disfrutar entonces juntos de esta hermosa ciudad. Amigos, entonces vamos a ir a buscar la calle Florida, que me la han recomendado. Vamos a buscarla por acá. Bueno, amiguito, aquí encontré este parchecito de gente, de bailarines. Vamos a esperar a que bailen y pues obviamente que Tango Leo les va a tener el video para ustedes. A ver con qué nos salen, vamos a ver qué pasa. Bueno, en breve arrancamos con el show de Florida y La Valle. Muy bien, tango para todos ustedes. De bien que nos aplauden. ¡Viva, viva! Los locos que inventan. Así que si se puede ir acercando, para que arrancamos con el show, estaremos muy agradecidos. Espectacular. Chicas, se van acercando un poquito más. Muy bien. Las chicas se acercan un poquito más. Ah, bueno. Amiguitos, este es La Valle y Florida, en Buenos Aires. No corran. Si quieren venir, pues aquí están bailando tango y mucho turismo, mucha gente. Muchas cositas para comprar. Vamos a seguir entonces nuestro camino por acá, vamos. Bien, amiguitos, venimos de allí, de la calle Florida. Allá está el obelisco, como lo podemos ver, al fondo. Y ahora vamos a tomar aquí la avenida Corrientes. Hacia allá vamos a mirar la Casa Rosada, la casa del presidente.
Bueno, entonces estamos en la calle Corrientes y como dice el tango, miren, Corrientes 348. Ahí está. La calle Corrientes 348. A media luz se llama el tango que cita ese verso. Corrientes 348. Segundo piso, ascensor. Ahí está mi gente. Para ustedes de Yo Soy Tango Leo, con mucho cariño. Bueno, y allá en la esquina está Luna Park, que es donde se hace la final del Campeonato Mundial de Tango. Vamos a ir a verlo. Bueno, chicos, allá está Luna Park. Un abrazo, amiguitos. Bien, amigos, nosotros venimos de allá. Y ahora vamos a pasar por al lado de la Casa Rosada. Y vamos a empezar a dirigirnos hacia San Telmo. Si siguiéramos por ese camino derecho, vamos a llegar al barrio La Boca y a Caminito. Eso va a ser para un próximo video. En la parte de allá ya está la costanera, el río La Plata. Bueno, se va el sol, en este momento son las 8:15 de la noche. Ahí está apenas anocheciendo. Está el Banco de la República Argentina. Bien, amiguitos, aquí tenemos la Plaza de Mayo. De frente está la Casa Rosada, que es la casa del presidente. Aquí la Plaza de Mayo. Bueno, espero les estén gustando mis videos. Recuerden enviar comentarios para mejorar los videos, a donde quieren que vayamos. Y yo los llevo. La idea es que ustedes vean a través de mis ojos. Sea donde sea que estén, pues puedan viajar junto conmigo. Ahora tenemos que encontrar la calle Defensa, por la cual vamos a seguir derecho hasta llegar al barrio San Telmo. Ahí es donde estamos viviendo.
Hay un monumento a Mafalda. ¿Quieren que lo visitemos? Vamos a visitar el monumento a Mafalda. Desde acá a la plaza 25 de mayo se puede ver el obelisco. Y encontramos la calle Defensa, que es esta, la cual nos va a llevar derechito a San Telmo. Vamos. Bien amigos, ahí atrás la plaza 25 de mayo. Vamos por la calle Defensa. Y derecho vamos a llegar a San Telmo. Bueno, mi gente, venimos de allá. Hemos caminado aproximadamente unas 8 cuadras después por la avenida, por la calle Defensa. Vamos a encontrar el monumento a Mafalda. Mafalda, pues como muchos saben, es una caricatura que representa un poco de irreverencia, que dice la verdad, un poco sin tanto tabú, sino dice la verdad de frente. Entonces aquí está, pues Mafalda es argentina. Entonces ahí se las presento. Monumento a Mafalda. Está en la calle Avenida Chile y Defensa. Avenida Chile y Defensa. Mafalda, reflexiva, idealista, comprometida, es un personaje argentino que más trascendió y nos representa fuera del país. Su barrio es San Telmo y su aldea es el mundo. Sanita y Manolito son sus amigos. De Mafalda, año 1964. De Quino, escultor, Pablo y Irkank, Buenos Aires. Inicio del paseo. Ahí está.